a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de televisión y de radio, porque saludamos muy cordialmente a todos los telespectadores, que sabemos que hay muchos que se han incorporado eh, a lo largo de toda esta semana a vía televisión en Salceda de Caselas, así que un saludo para, para todos ellos, que algunos me llamaba esta mañana para decir que ya podía conectar con vía televisión. Eh, también saludamos a los oyentes de vía gestión a radio, que están conectados con nosotros y van a seguir la entrevista de esta semana la entrevista que como anunciábamos ya la, la pasada semana no podíamos desvelarla demasiado por aquello de que no lo teníamos todavía mmm, apalancado que se dice pero a lo largo de todos estos días conseguimos que hoy esté hoy vuelva a estar con nosotros vuelva a estar conmigo en este de tú a tú la persona, el político eh, con el que inauguramos precisamente esta serie de programas, esta serie de entrevistas, don Nelson Santos Argibay, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. La verdad es que me encuentro muy bien, muy tranquilo, eh, trabajando mucho, con mucha intensidad, pero me encuentro en un momento bonito de mi vida. Eh... Han cambiado mucho las cosas a lo largo de todo este tiempo que no se sentaba aquí en este programa de televisión. Fue el, como digo, el primero con el que inauguramos esta serie de esta serie de entrevistas. Y en aquellos momentos eh, estaba el, el, el tema muy álgido, su tema, su tema judicial muy álgido. Y hoy, sin embargo, eh, viene a hablar de otra cosa muy distinta, y es que el Partido Popular, su partido, ha revalidado su confianza. Y por fin se ha desvelado la incógnita que muchos estaban esperando. Eh, es el candidato del Partido Popular el que va a encabezar la lista de nuevo del Partido Popular en las elecciones del eh, 24 de mayo. Del 24 de mayo, domingo 24 de mayo. Eh, ¿Qué sintió? Bueno, pues eh, la verdad es que. Sentí el respaldo de las personas del Partido Popular. Eh, yo, desde el primer momento en que la situación mía, pues, quizás eh, se desbocó un poco y se salió un poco del contexto que yo creo que se tenía que salir, yo, pues, eh, hablé con el presidente provincial, hablé con el secretario general del partido y con el presidente regional uh -huh. y les conté cuál era la verdad de mi situación, qué era lo que me estaba pasando. Y que yo, que no tenía nada que ocultar en aquellos momentos, yo eh, fui totalmente transparente, les conté mi vida, cuáles eran las causas que me habían llevado a estar en política, les conté el proceso que estaba viviendo para que ellos tuviesen información de mí, que cuando tuviesen que dirigirse a algún medio, que ellos tuviesen eh, el conocimiento de lo que yo quería contar y después que ellos opinasen lo que ellos considerasen. ¿no? Yo desde el primer momento pues le ofrecí al partido el ponerme a disposición del partido, que ellos tomaran la decisión, que ellos consideraran que deberían de tomar, que yo iba a asumir totalmente lo que el partido me dijera. Y bueno, ellos mmm, dijeron que con la confianza que tenían en mí, que siguiera trabajando, que siguiera adelante, que faltaba un tiempo para las elecciones para nombrar los candidatos y que en su momento ya se vería. Bueno, yo fue lo que seguí haciendo día tras día y bueno, mmm, quizás yo ya tenía alguna noticia anterior de que iba a ser el candidato, pero bueno, las cosas hasta que se hacen oficiales uh -huh. no, no se confirman. Y bueno, este, el jueves pasado, el día 19, pues el partido confirmó oficialmente mi candidatura y la verdad que me siento respaldado y agradecido a la confianza que el Partido Popular deposita en mí. Perdió, perdió un lastre, ¿no? Dejó por el camino un lastre que le pesaba. Bueno, yo la verdad es que no sé un poco al astre a que tú te refieres. Yo eh, tengo que decir que desde el primer momento en que me empezó la situación a complicarse, yo sentí el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo porriñés, uh -huh. al que le estoy muy agradecido. Yo seguí trabajando siempre por los porriñeses. Yo dije que voy a trabajar hasta el último momento en que sea alcalde. Y tenía que hacerlo con la confianza de haber ganado unas elecciones como ganamos en el año 2011, uh -huh. con una mayoría importante en Porriño, con 6.000 y poco de votos, pero bueno, eh, yo me, me debía a los porriñeses, me debía a la confianza que habían depositado en mí y tenía muy claro que, y lo dije muchas veces, que yo mientras fuese alcalde, mientras la justicia o Dios o una enfermedad sí. me permitiesen seguir, yo iba a seguir trabajando. Bueno, llegó este momento aquí. Eh, yo, eh, como reitero, me he sentido muy respaldado por todo el pueblo de Porriño y me he sentido muy respaldado por la inmensa mayoría de los concejales que forman el equipo de gobierno. Eh, ellos me han ofrecido siempre su apoyo, han estado siempre a mi lado y, bueno, lógicamente, cuando eh, un grupo, yo no voy a decir si mucho o poca gente, pero un grupo de personas te, res te demuestran el apoyo, te respaldan y te animan a que sigas, y tú pues quieres seguir, eh, seguir adelante. Eh, lo del lastre que tú me preguntas, yo la verdad es que... Me... Un lastre en el buen sentido de la palabra, no un lastre negativo, sino ese lastre que se va cogiendo en el día a día de decir, ¿por qué no puedo contar las cosas? ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Por qué eh, no se lo puedo contar a la gente abiertamente? Eh, hay que guardar unos silencios que a veces son sí. lastre y pesan. Sí, es verdad. Yo opino que las personas... Todas las personas eh, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, ¿no? Eso es verdad. Bueno, yo he tenido que aguantar muchas cosas, eh, tragarme muchas cosas y llevarlas con dignidad, que yo lo que nunca quise perder en mi vida fue la dignidad, ¿no? Ni la mía, ni la de mi familia, ni la de los míos. Pues por lo tanto yo hasta el día de hoy me siento satisfecho de haber llegado hasta aquí. Eh, usted sabe además que yo me tuve que morder mucho la lengua también. Porque yo sabía cosas, yo sabía que eh, lo más seguro, lo casi segurísimo, era que Nelson Santos fuera nombrado candidato del Partido Popular eh, por una sencilla razón, porque el Partido Popular quiere revalidar esa mayoría absoluta. ¿Está en disposición de revalidarla? Bueno, eh, yo eh, me gustaría eh, revalidar esa mayoría, ¿no? Eh, me gustaría eh, yo voy a hacer todo lo que sea posible porque, uh -huh. porque, porque el pueblo de porriño el día 24 de mayo voy a, vote mayoritariamente la lista que yo voy a encabezar yo estoy llevo trabajando mucho tiempo yo nunca he dejado de trabajar en el servicio de los porriñeses pero no para ganar las elecciones sino porque considero que como alcalde debo trabajar para todos los porriñeses en general. Yo en este momento, pues estoy teniendo contactos con personas para formar una candidatura que yo considero que los, potente. Por, potente, que los porriñeses deban de votarlas, porque el hacer una candidatura para conseguir votos eh, se puede hacer una candidatura populista, pero yo quiero hacer una candidatura que abajo. al mismo tiempo personas responsables, que si el día 24 la candidatura que yo encabece es votada mayoritariamente por el pueblo de Porriño tener personas con las que poder trabajar cuatro años y darle cuatro años más los servicios a Porriño. A mí de nada me vale ganar unas elecciones y después en cuatro años eh, no cumplir los objetivos ni las expectativas que los porriñeses depositen en mí. ¿Ha cumplido esos objetivos en estos cuatro años que están a punto de expirar? Bueno, eh, vamos a ver, yo creo que los programas electorales sí que están para cumplir, pero yo creo que hay que adaptar eh, cada programa en cada momento. Hoy la gente no quiere grandes obras, hoy la gente no quiere grandes pabellones, no quiere grandes inauguraciones, hoy la gente quiere necesidades básicas. La crisis esta nos ha llevado pues a situaciones muy complicadas, hoy la gente que quiere cosas elementales, y las cosas elementales que son puestos de trabajo, saneamiento en sus casas, pagar pocos impuestos, ver a sus hijos colocados, ver a sus nietos colocados, que puedan llegar a su casa por una carretera digna, eso es lo que le pide la gente hoy en día. Yo creo que todo eso es lo que traté de hacer en estos cuatro años, conseguir trabajo para, para las personas o mediar trabajo para que, para que las personas, eh, mediar para que la gente pudiese tener trabajo, hacer el eh, mayor número de servicios que la gente me demandaba, atender a las personas día a día, porque bueno, es mucha gente la que acude todos los días al ayuntamiento demandando cosas de, de muchas, de diversas índoles y bueno, yo procuraba responder a lo que la gente me pedía. Que no hice grandes infraestructuras, lo reconozco, que no lo hice, pero bueno, pues porque la gente demandaba otras cosas y porque la situación tampoco a nosotros se nos permitía gastar mucho más. ¿no? Nosotros, pues el gobierno impuso unas leyes de, de restricción de gasto uh -huh. y lógicamente los alcaldes nos debemos eso. Yo puedo decir que eh, creo que he cumplido con lo que la gente me ha pedido en estos cuatro años y pienso en los próximos cuatro años ofrecer... Eh, un programa, pero un programa para cumplir. Y yo creo que los programas para cumplir es responder a las expectativas de, de lo que la gente quiere. Ese es el programa, podríamos llamarlo entre casero, pero también ha habido grandes infraestructuras que se han llevado a cabo en Porriño dentro del ámbito mm, supramunicipal, porque sí que ha habido grandes inversiones como en el saneamiento del logro. Pues sí, las ha habido. Yo creo que esta última legislatura, desde el año 2011 al 2015, Creo que ha sido una legislatura muy importante en todo el tema eh, ambiental, de medio ambiente. Saneamiento. Eh, saneamiento, Río Louro. Yo creo que hoy en Porriño eh, se ha trabajado mucho en el saneamiento, se sigue trabajando mucho. Eh, se han firmado convenios con la Confederación Hidrográfica y con el Ministerio de Fomento, con Aguas de Galicia, con la Diputación de Pontevedra. Y bueno, han sido obras que han ido básicamente a enterrar muchos metros de tubería que no se ven, pero sí que la gente las agradece, porque bueno. Eso creo... es lo que digo yo son los votos bajo tierra. Bueno, son los votos bajo tierra, pero creo que la gente los valora en estos momentos. La gente hoy en día lo que quiere es un buen medio ambiente, y quiere tener sus pozos con aguas potables, no quieren tener aguas fecales en sus propiedades. Y yo creo que es la gente está, es lo que más está demandando. Entonces creo que está bien invertido el dinero en esas obras. Eh, usted dice que se ha sentido muy respaldado por sus concejales. ¿Pero también se ha sentido traicionado? Bueno, yo me gustaría no hablar de personas que aún al día de hoy pertenecen a mi equipo de gobierno. Cada uno, lo dije antes, es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Yo lo digo siempre, Dios y el tiempo pone a cada uno en nuestro sitio, a mí ya me pondrá en mi sitio en el que me tenga que poner y yo estoy en ese aspecto muy tranquilo. No voy a decir si me sentí traicionado o no. Cada uno tiene que actuar de acuerdo con su conciencia. Yo tengo mi conciencia muy limpia, muy tranquila y muy clara. Allá, cada uno con su conciencia. En Porriño eh, es loable realmente lo, lo que en este momento acaba de responder el, el alcalde de Porriño, Nelson Santos. Muy loable porque en la parte contraria no es lo mismo. A él se le juzga. Y se le sigue juzgando y se le está juzgando fuera precisamente del entorno judicial. Se le está haciendo, se le sigue haciendo un juicio paralelo. Cuando eh, en este momento, a mí me hacía gracia esta misma semana leer eh, un comentario, un artículo, una información. Sobre, sobre precisamente el alcalde eh, de, de, de otro de su de otra persona dentro de la política en el que decía que él no querría tener un alcalde imputado por tal, por cual, por cual y por lo cual. Imputado que ahora ya saben que ha cambiado la palabra, por fin, y es investigado, ¿m? que es completamente diferente. Eh, él no quiere hablar de traiciones, pero eh, tampoco quiere hablar de que ya no está. Imputado o investigado por todos esos delitos. Bueno, eh, yo no quiero hablar de los temas judiciales. Yo sé que en ese aspecto las cosas eh, han mejorado un poco, uh -huh. se ha archivado alguna cosa. Ahí está. Pero bueno, yo no quiero ser quien desvele esas cosas, esas pertenecen eh, a la situación judicial que yo estoy viviendo. Y yo no sé si voy a ser el próximo alcalde o no. no sé el tiempo que voy a vivir. pero lo que sí yo tengo claro es que esta, esta, esta película aún no escribió su final. y yo espero algún día si sirve de algo si alguien me va a hacer caso poder contar toda esta película y su final. no. entonces ya llegará momentos. ahora vamos a seguir trabajando porque lo que las personas quieren son arreglar sus problemas y yo creo que la persona ya está un poco cansada del teatro y del circo que montamos los políticos con cosas que al fin y al cabo lo que es es ansias de poder. El que tenga ansias de poder, que yo las admito, yo las tengo, yo las tuve y luché por ellas, tiene que presentarse, convencer a la gente, ser próximo, resolver los problemas de la gente, presentarse unas elecciones y ganarlas. La gente está muy cansada ya de todos los circos que montamos los políticos, la gente quiere soluciones a sus problemas. Que en estos años de crisis que llevamos desde el año 2007 son muchos los problemas que tiene la gente. A pesar de que la situación ha mejorado, a pesar de que la situación económica es un poquito mejor, sigue habiendo mucha gente con muchos problemas y la gente lo que demanda día a día es la solución a sus problemas. A la gente poco le importa, a algunas sí que le importa, pero le import, poco le importan. Pues los juicios paralelos que se hacen, eh, las, 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 las manifestaciones que uh -huh. se ponen en la prensa, la gente lo que quiere es llegar a la mañana siguiente y es arreglar sus problemas. Y yo creo que eso es la obligación mía como alcalde y del equipo de gobierno que está en el ayuntamiento. Eh, un, ser alcalde de, un, de una pequeña ciudad, como ya es Porriño en este momento, eh, tiene sus luces y tiene sus sombras. Pero. ¿Por qué le gusta ser alcalde de su pueblo? Bueno, yo me gusta ser alcalde de mi pueblo porque, bueno, y yo llevo pues, 43 años, me parece que, trabajando. Y yo, pues, he trabajado en una notaría 10 años, después he estado, eh, pues, aproximadamente 28 años en entidades financieras y ahora llevo 5 en el ayuntamiento. ...pues siempre estuve a servicio de la gente... ...siempre estuve pues... Eh, ...bueno pues... ...donde había... ...sí, sus trabajos siempre fueron cara a la gente, claro... ...sí, donde había pues eh, cosas que hacer... ...pues en la notaría pues hacía herencias y hacía escrituras... Eh, ...en la caja pues hacía préstamos y captaba dinero... ...y bueno pues estaba siempre en contacto con la gente... ...y a mí la verdad... ...pues me llena mucho el poder... Eh, ...responder a las necesidades de la gente, yo... De verdad me siento muy satisfecho cuando puedo eh, responder a la demanda de un vecino y cumplir el deseo que él me pide. Y me siento frustrado cuando no lo soy capaz de conseguir. Bueno, tengo un poco ese espíritu de, de, de ser servil a la gente y por eso me gusta ser alcalde de mi pueblo. Pero te digo de verdad, eh, si no fuese alcalde de mi pueblo, pues seguramente iría a trabajar otro sitio, estaría trabajando en otro sitio donde pudiera estar al servicio de la gente y eso creo que las personas nacemos de una manera uh -huh. pues primero por unos genes después porque nuestros padres nos inculcan una serie de, de cosas sí. que vemos en nuestras casas de, sobre todo cuando somos niños después las llevamos toda nuestra vida poniéndolas en prácticas y yo creo que las personas al final si no cambiamos mucho ya en la recta final de nuestra vida pues acabamos siendo un poco como hemos sido durante toda nuestra vida y el nieto cómo está el nieto, bueno, yo creo que había que montar eh, un colegio para, para nietos superdotados, porque para todos los abuelos los nietos son superdotados. ¿no? Evidentemente. Yo tengo que decir que mi nieto ha cumplido ayer tres meses, que desde el día que nació, que he tenido la suerte que Felipe, nació ¿no? Felipe, sí. Uh -huh. Nació el día 24 de diciembre, un día muy bonito, el día de, de Nochebuena. No he dejado de verlo ni un, ni un día solo. Es un niño... Buenísimo, no es porque sea mi nieto, lo único que hace es comer y dormir, no llora nada. Y bueno, yo como abuelo me siento muy orgulloso, me imagino como todos los abuelos de sus nietos, pero... Fue un buen regalo de Navidad, ¿eh? Fue muy bueno, fue, bueno, tengo que decir que me ha ayudado mucho a cambiar mi vida en estos tres últimos meses. Quizá por eso el momento es un poco más dulce incluso, ¿no? Sí, la verdad es que, que sí, para mí es un momento dulce el que estoy viviendo en ese aspecto, en el aspecto familiar, porque bueno la venida de mi nieto junto con la paz que hay en mi familia, pues creo que es lo que todos deseamos tener. Y los hijos estudiando, otros trabajando, buenas relaciones con mi mujer, con mis hermanos, con, con mis familiares políticos, todos, buena relación con la familia, ¿qué más voy a pedir? Evidentemente, pero me da la impresión eh, que de, de sus palabras se desprende que eh, usted es más, eh, aparte de la familia, eh, eh, saliendo un poco ya del ámbito familiar, es más alcalde que político. La verdad es que a mí me, me duele mucho cuando me llaman político, ¿no? Y me duele mucho cuando me llaman alcalde. A mí me gusta que me llamen Nelson y yo le digo a mucha gente que me llame Nelson. porque no me gusta que me llamen alcalde? Yo siempre me sorprendió cuando llegué al ayuntamiento que a los dos días me di cuenta que me habían cambiado el nombre, porque la gente que toda la vida me, durante 56 años o 54 años me llamó Nelson y de repente me llaman alcalde. Yo la verdad, no me gusta ser político. Yo eh, hoy estoy en unas siglas, pero yo te digo de verdad, eh, si pudiese ser alcalde de los porriñeses, eh, yo creo que las siglas es lo que menos tienen que ver. Yo creo que muchas veces también a la gente no les importa que los alcaldes estén bajo unas siglas otras. Lo que les importa es que los alcaldes resuelvan sus problemas. ¿no? Y hay alcaldes que pertenecen a siglas independientes que lo hacen muy bien y les vota mayoritariamente sus convecinos porque los, los, sus convecinos lo que quieren es la solución a sus problemas. Si después puedes estar con las siglas de los de la mayoría, bueno, pues bienvenidos. Pero yo creo que lo, lo de menos es la política. Yo no me gusta ser político y yo lo dije siempre, yo me gustaría en mi faceta pública terminarla eh, al servicio de los vecinos de Porriño. ¿Se pone tope? Bueno, yo creo que en la vida no hay que ponerse tope en nada, ¿no? porque uno nunca sabe lo que la vida le puede deparar, ni le puede mañana pedir, ni a dónde tiene que llegar. Yo soy muy consciente de mis limitaciones, yo sé cuáles son mis limitaciones, mm -hmm. y lógicamente nunca voy a asumir nada que no pueda eh, asumir. Yo quizás puedo, puede pensar mucha gente... ...quizás tampoco eh, seas la persona idónea para ser alcalde... ...posiblemente sí, posiblemente pues con mis conocimientos... ...no hubiese sido la persona idónea para ser alcalde... ...pero bueno, creo que en ese aspecto... ...pues he sabido de rodearme de gente mucho más inteligente que yo... ...creo que siempre he tenido la suerte de poder formar buenos equipos... ...y bueno, eh, yo también tengo que decir que en los cuatro últimos años... ...porque a mí tampoco me gusta estar de convidado de piedra... ...me he esforzado mucho por aprender de muchas cosas... ...entonces bueno... Yo ya asisto a reuniones en donde se habla de urbanismo, donde se habla de servicios sociales, donde se habla de trabajo, donde se habla de muchas cosas que yo cuando llegué al ayuntamiento en el mes de febrero del año 2010 desconocía y hoy me siento a hablar y ya sé de qué se está hablando. Creo que es mi obligación como alcalde estar enterado de todo el contenido, de todas las cosas, de todas las concejalías que, que, que hay en el ayuntamiento y por lo tanto pues en eso trato de, de formar. Eh, en los momentos de máxima presión ¿qué subo. Momentos muy malos a lo, largo de, a lo largo del último año. ¿En algún momento sintió la, la tentación de tirar la toalla y decirme voy? Bueno, eh, la vida es dura, es dura para todo el mundo. Eh, lógicamente, yo eh, pasé momentos y paso y seguramente volveré a pasar momentos difíciles, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dijo en su día Churchill, ¿no? Que dice, rendirse nunca, 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 ¿no? Yo no creo, no me, no me tengo por qué rendir. Y te lo decía al principio de esta entrevista. Yo he sentido que el pueblo de Porriño nunca, me, nadie me ha torcido la cara. He sentido que mucha gente me ha respaldado. Un día me dijo una persona eh, vinculada a la izquierda en Porriño, se acercó a mí y me dijo, mira Nelson... Eh, hay una mayoría silenciosa que nunca te lo dice, pero estamos contigo. Esas palabras cuando tú estás en un momento difícil, en un momento difícil llegan al corazón. Yo como he sentido siempre el calor de mucha gente, pues creo, creí que nunca me debí de retirar. Pero te digo más, eh, me gustaría haber finalizado esta legislatura que está. Me gustaría haber llegado a ser alcalde hasta el 24 de mayo, que hubiese un nuevo alcalde en Porriño. Y si a partir de ello no pudiese ser alcalde, eh, tampoco pasaba absolutamente mm. nada. Era un reto del que habíamos hablado incluso en la anterior entrevista, que le gustaría llegar precisamente a, a justo a las elecciones, a ese 24 de mayo, eh, sin que pasara nada. Y, y, lo ha, y ha llegado prácticamente, estamos ahí, bueno, estamos, estamos, ahí estamos casi, estamos, ahí estamos ahí llegando, casi, ¿no? Estamos o sea, ya casi queda... llegando, sí, la verdad falta poco, pero bueno, estamos casi llegando. Pero bueno, eh, nunca... Nunca, nunca amaneció que fuera mañana entonces nunca se sabe lo que va a pasar mañana pero bueno yo tengo confianza tengo fe tengo ilusión tengo eh, ganas de seguir luchando tengo compañeros que me apoyan mucho tengo gente que trabaja mucho en el ayuntamiento cuando tú haces una reunión con siete concejales y, y de los siete concejales esos siete pues te dicen Nelson estamos contigo sigue hasta el final eh, a donde tú vayas, nosotros iremos contigo, tú no puedes fracasar, a esa gente. No, evidentemente. Tienes que estar hasta el final. Y hay, y hay, una, hay un tema, hay un tema eh, que es la envidia, o debe ser la envidia, de la mayoría de los ayuntamientos de alrededor, que son las cuentas de porriño. Bueno, eh, <laughs> la verdad es que yo tampoco en ese aspecto quiero que sean envidia, quiero que sean el mejor fruto para los porriñeses pero también puede ser espejo, pueden ser espejo para otros ayuntamientos que no lo están haciendo también o no pueden o no son capaces. Bueno, yo tengo que decir aquí públicamente que para la semana que viene si llegamos allá, pienso hacer una rueda de prensa presentando las cuentas del 2013, que van a ser mejor las del 2014, perdón, que van a ser mejores que las del 2013. Va, hemos tenido en el 2014 un resultado presupuestario, o sea, un superávit de más de 2 dos, de dos millones de euros, vamos a tener un remanente de tesorería de 5 millones y medio de euros. Que era de 3 y ahora ya de 5. Ahora es de 5, de 5 millones y medio, que bueno, ojalá el gobierno nos deje a los ayuntamientos que estamos saneados invertir el dinero para darle trabajo a los 2.380 parados que hay en Porriño. ¿Leyó hoy en un medio de comunicación la deuda que tiene el Ayuntamiento de Coruña, por ejemplo? No, no 21 millones de euros no nosotros en ese aspecto estamos muy bien nosotros <laughs> tenemos una deuda muy cortita nosotros tenemos una deuda eh, muy asumible nosotros podíamos cancelar nuestra deuda mañana y uno sobraría dinero eh, en este momento en deuda bancaria estamos en un millón mil euros que para un ayuntamiento eso no es deuda estamos cumpliendo la amortización este año pasado hemos amortizado deuda dentro del plan de pagos de todas las facturas que se han pagado que venían del, de aquel plan de pagos que hizo el gobierno. Hemos amortizado uh -huh. 1.300.000 euros. El año anterior amortizamos 800.000 euros en deuda. La verdad es que el, el próximo alcalde que salga el 24 de mayo en Porriño encontrará muchos problemas de gestión, pero problemas económicos va a encontrar pocos. Sí, la verdad es que el saneamiento económico del Ayuntamiento de Porriño se ha llevado a cabo en tiempo récord y, y, y se ha hecho, se ha conseguido. O sea que si se quiere, se puede. Sí. O se puede si se quiere. Sí, hay que trabajar, hay que poner a la maquinaria a trabajar y bueno, eh, si tú eres capaz de, de, que, de que todo el mundo eh, sea... Eh, socialmente justo y todo el mundo pague sus impuestos uh -huh. y, y que las cosas se hagan así, pues... Eh, Poner eso a andar fue complicado. Bueno, fue, no, es complicado. Yo el otro día llamé a un empresario y le dije que, que a mí me gustaba que su empresa que fuese bien, que tal, pero que llevaba desde el año 2012 sin atender los requerimientos del ayuntamiento, que había duplicado eh, las dimensiones de sus, de sus instalaciones y que lo había hecho sin licencia y que por favor que, que, que fuese sensato y que yo agradecía mucho que su empresa ganase mucho dinero, pero que él pagase lo justo y pagase los tributos que tenía que pagar al ayuntamiento, que el ayuntamiento vive de lo que pagamos justamente todos los ciudadanos, empresarios incluidos. Y es para el bien común. Y es para el bien de todos, para que el empresario también pueda tener lo que demanda claro, para y para que común. los vecinos puedan tener lo que, lo que tienen que tener. Eh, en eso también, en, en lo del saneamiento de cuentas eh, que va a presentar, como decía Nelson Santos, la próxima semana, eh, tiene mucho que ver eh, su concejala de hacienda. Sí, yo eh, te lo decía antes. Mi ilusión es hacer rodearme de buenas personas. Eh, bueno, eh, yo, de la... buenas personas y eficientes, y eficientes y eficaces. Y eficaces. La concejala de hacienda que está es una chica con que es muy joven, es sí, economista. Sí. Uh -huh. Eh, bueno, ella, pues eh, trabaja eh, las directrices que entre ella y yo nos marcamos, que se transmiten a los demás servicios del ayuntamiento, y, y se van haciendo las cosas bien. y por qué no? por qué no probó presupuestos? bueno, pues porque los presupuestos están hechos. Pres sí, por eso los presupuestos están hechos. Eh, no aprobé presupuestos porque quería tener el cierre del año anterior. Eh, los presupuestos son muy fáciles de aprobar porque el papel todo lo soporta. A mí me gusta presentar unos presupuestos realistas porque uh -huh. yo nada de, voy a de, de nada me vale decir que vamos a gastar 13 millones cuando se gastan 20, ni de nada me vale decir que vamos a ingresar 25 millones cuando vamos a ingresar 12. Eh, los presupuestos están hechos, están muy consensuados. Está el interventor ya con el informe eh, haciéndolo. Yo posiblemente pues, los llevaremos al presupuesto el, al pleno de, de este mes de abril. Yo quise hacer un presupuesto en donde primara por encima de todo el trabajo y las, y las atenciones a los servicios sociales, a la gente más necesitada. Hubo que hacerlos, hubo que encajarlos, están hechos, menos inversiones, más gasto, de trabajo, más gasto en trabajo, más gasto en deporte, más gasto en atenciones sociales. Y bueno, una vez que, que ahora ya están hechos, pues se le pasarán a los grupos de la oposición para que ellos eh, quieran hacer eh, sus propuestas y a partir de ahí pues trataremos de aprobarlos. Y yo creo que es lo más sensato. De todas formas... Porriño, eh, con los presupuestos prorrogados que tiene, se defiende muy bien. Y bueno, es un, yo de verdad, con respeto a todo el mundo, a todos los consejos que aprueban sus presupuestos, el, el presentar un presupuesto es muy fácil, pero bueno, después tenerlo que modificar a los dos meses, yo no lo veo tan sensato. Aunque la oposición siempre se encarga de, de, de echarte en cara el tema de los presupuestos y tal, al final. Eh, lo que vale... por, eso, por eso le pregunto, porque fue un tema muy, ya, muy bueno, contestado. ¿no? Al final lo que vale es que tú atiendas las demandas de la gente. y bueno, Yo entiendo que la oposición tiene que hacer oposición y lógicamente pues ellos tienen que ver todo lo que hace mal el equipo de gobierno para quitarlo a la luz. Yo fui oposición y sé lo que es estar en la oposición y lógicamente cuando tú estás en la oposición tratas de desgastar al gobierno para conseguir el mayor rédito electoral. Pero bueno, eso pasa en porriño. Y en todos, los, en todos sitios, los sitios, en donde hay vida municipal, donde hay vida eh, pública y donde hay política. Eh, son tres tres concellos eh, que conforman un poco el Valle de la Louriña, el Val de la que son Mos, eh, Salceda y Porriño. ¿Cómo son las relaciones de los tres concellos? Bueno, pues las relaciones son francamente buenas. Eh, los, los tres, juntamente con el de Tui, conformamos el consorcio de Louro. Uh -huh. Y yo, la verdad es que con Nidia tengo una relación excepcional, con Marcos Besada tengo muy buena relación y con Moisés Rodríguez también. Yo generalmente me llevo muy bien con todos los alcaldes y con todos, o sea, no tengo ningún, en este momento que yo recuerde ninguna rencilla con ningún alcalde por nada, porque bueno, creo que todos somos muy respetuosos. Y con Nidia, que es la que más eh, sí. rayamos, así porque Porriño se mete en Mos y Mos sí, se mete está. en Porriño. Sí, sí. Pues nada, todo lo contrario, colaboramos mucho en todo lo que podemos. La semana pasada estuvimos viendo un puente, ella y yo, que está ahí en el límite de Mos con Porriño, para conseguir una financiación los dos juntos con la Diputación, porque es un puente que hay que arreglar y bueno yo creo que entre los ayuntamientos tenemos que llevarnos bien como esas sinergias entre ayuntamientos eh, yo creo que las agradece el, el pueblo yo creo que las agradece el vecino ¿no? sí yo creo que sí yo ya te lo decía antes la gente está muy en vez de tirarse piedras sí, ¿no? yo creo que yo creo que la gente está un poco cansada del circo de los políticos y de las personas que estamos ahí yo creo que la gente lo que quiere es paz social tranquilidad trabajo trabajo para todos que no haya problemas que todos tengamos nuestras atenciones eh, necesarias nuestras eh, atenciones, nuestras necesidades prioritarias cubiertas, que uh -huh. a la gente poco más le importa. Eh, vamos a hablar dentro de un momentito de, de proyecto, porque proyecto tiene que haber, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber. Y vamos a hablar un poquito también de esa tarta, la tarta se llama Porriño, se llama municipio de Porriño. Eh, ¿Cuántos cuántos votantes? ¿Cuántos censados 18, para voto? 18.500. mil 18, quinientos. Para, con, votos, son para votos son menos. Para votos son menos. Con, Serán 11.000. mil. Sobre 11.000. mil. Eh, 11, votantes, para una mayoría absoluta que son 5.000 y pico. Aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? Un poquito, sí. un poquito sobre la cinc, mitad. Sobre 5.500 mil votos. Sobre, 5, sí, 5, por eso, 000. sobre la mitad más o menos de la del censo electoral. Eh, y, y yo veo que hay poca tarta. Para tanta sigla que vamos a tener en el Ayuntamiento de Porriño en las próximas elecciones municipales. De eso vamos a hablar dentro de un momentito de proyecto y de otras muchas cosas que nos quedan. Por cierto, antes de hacer esa pausa para ir a ver unos escaparates, ¿sigue haciendo deporte? Sigo haciendo deporte, como. No? <laughs> es lo que me mantiene diariamente. <risa> <risa> ¿Se levanta temprano? Bueno, compagino, depende del día anterior, pero a la mañana, a la mediodía o a la noche. Hay que ¿Y ve buscar... fútbol? Bueno, tengo que decir que la vida, la vida cambia en las personas. Yo antes me veía Hola, nieto. cinco partidos el fin de semana. Ahora no veo ni el Real Madrid-Barcelona casi. Van cambiando las cosas, pero sí sigo viendo fútbol. Sí, sí ¿verdad? Sigo, bueno. sí. Pues eh, volvemos en un momentito. Eh, vamos a tomar un poquito, retomar un poquito las fuerzas. Vemos unos escaparates y seguimos hablando con Nelson Santos Argevay, alcalde de Porriño y candidato del Partido Popular. Eh, a, las próximas, a los próximos comicios electorales del 24 de mayo. Pues aquí estamos de vuelta y yo le preguntaba al, al invitado de hoy, a Nelson Santos Argibay, alcalde de Porniño. Le preguntaba si seguía haciendo deporte, porque a lo largo de estos eh, cuatro años, el primer año estuvo en la alcaldía, pero sin refrendo de votos, ya a partir de, del segundo año y hasta ahora mismo fue refrendado por una mayoría en las urnas. Eh, le preguntaba lo del deporte, si continuaba haciendo deporte, si veía fútbol, porque en estos cuatro años eh, el alcalde y su concejal de deportes de este área han convertido a porriño en un referente deportivo no solo en la comarca eh bueno eh, la verdad es que yo tengo que decir que hoy que fui a un programa de radio invitado también a la tarde a hablar de deporte uh -huh. y me hicieron una pregunta muy similar a esta yo estoy muy orgulloso de alejandro lorenzo como concejal porque lo hace muy bien en las en las concejalías que lleva tanto en deporte como en trabajo como en fiestas y la verdad es que es una persona que trabaja mucho y trabaja muy bien eh, a mí es una persona que a veces cuando me viene a exponer una cosa eh, de, de, de primera impresión pues siempre me ofrece mucho respeto porque siempre eh, mm, sí, es grande, ¿no? Es grande, claro, sí. Claro, es grande. Pero bueno, al final yo lo veo como trabaja, veo cómo hace las cosas, me impresiona lo que él hace y bueno, yo lo respaldo totalmente. Yo creo que sí, creo que bueno, eh, se han acometido instalaciones muy importantes desde que nosotros estamos con una pequeña aportación de la Diputación, pero se han hecho, se han construido dos campos de fútbol nuevos. Ahora vamos a construir las gradas eh, nuevas del campo de Latios, vamos a hacer un campo nuevo en el Mosende. Se han construido unas pistas de pádel. Eh, se han mejorado las instalaciones de los pabellones deportivos de Porriño... Se ha cerrado un pabellón ahora en, en un colegio allí enfrente del pabellón... para que el pabellón también eh, que está muy saturado tenga equipos donde entrenar. Y es unido al apoyo que se le presta a los distintos clubes y después que, que en Porriño nosotros pues le hemos pedido siempre a las directivas que apostara mucho por, la, por el trabajo de la cantera, pues creo que sí que Porriño está siendo un referente en el deporte y bueno, a mí me gustaría que hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, creo que todo lo que se invierte en deporte está bien. Este año le vamos a subir las subvenciones a los clubes de Porriño para que, porque los directivos pues trabajan mucho y cada día tienen menos subvenciones, menos sponsor, a la gente le cuesta pagar el carnet de socio, ellos le dedican muchas horas. Y cuando tú ves que la gente trabaja con sensatez, trabaja con lo que hay que trabajar, con el apoyo a la cantera, que le dedican muchas horas, pues lógicamente el ayuntamiento tiene que estar con ellos y yo creo que eso sí ha servido para... Eh, contestar a la pregunta que tú hacías. Uh -huh. Creo que Alejandro ha hecho de porriño el concello del deporte y que somos un referente. Pero bueno, yo veo que también otros concellos de al lado también se esfuerzan mucho por apoyar el deporte y creo que más o menos todos los alcaldes trabajamos con esa premisa. Mm. Mm. bueno mm. Ahí disiento yo un poco de que otros concellos apoyan mucho el deporte. Hay otros concellos incluso más grandes. Eh, en la zona que no apoyan tanto el deporte y hacen eh, cositas, cositas, cositas. Tampoco eh, apoyar el deporte en un ayuntamiento alcalde no es esperar la subvención, como el maná. Hay que tener una previsión de gasto precisamente para ese deporte, para ese área, que es un área muy importante por una sencilla razón, porque es un área que tiene una cantera tremenda. Hay muchos niños en todos los concellos. En el concejo de Porreño hay muchos niños, muchos, muchos jóvenes que quieren practicar deporte. Entonces no es un gasto, es una inversión. Nosotros en Porreño, pues entre todos los clubs mm. de una población de 18.500 habitantes tenemos 2.000 fichas federativas. Por eso. Bueno, eso es la labor que hace mucho directivo y mucho colegio eh, para que haya deporte. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Mira, eh, hay un tema en Porreño que es un tema que, que bueno, yo me gusta decirlo porque la piscina de Porriño es de las más baratas que hay. Uh -huh. Pero bueno, el ayuntamiento tiene que soportar cada año una cantidad importante para mantener esas cuotas para la gente de, que la disfruta. Pero yo creo que eso es lo mejor que le podemos dar a la gente. O sea, deporte, deporte y deporte. Cuando los jóvenes hacen deporte no están metidos en otras cosas y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Pero que hagan deporte los jóvenes, que hagan deporte los adultos y que hagan deporte los mayores. Claro. Yo creo que eh, eso, pues al final, es ahorro en sanidad, ahorro en enfermedades, ahorro en muchas cosas, y yo creo que hay que darle deporte para que la gente haga deporte. Bueno, pues por eso lo decíamos, porque Porriño, además el eslogan es Porriño, o Concello, concello de eh, Deporte. Do deporte. Que recibieron este este año pasado, en 2014, recibieron un premio. Recibimos un premio de, de la Junta de Galicia como el Consejo del Deporte en la uh -huh. Comunidad Autónoma. Sí. Por eso, por eso, por eso. Bueno, pues eh, hablemos de proyecto, alcalde, proyectos, porque para presentarse a unas elecciones va a ser complicado. Las elecciones en porreño van a ser muy complicadas. Hay una tarta para muchas siglas. Yo creo que para siete siglas. Por lo menos. Sí, por ahí por lo menos. Eh, ¿Habrá para tanto? Bueno, yo creo que todos, a ver, primero, yo creo que aproximadamente en estas elecciones, pues yo calculo que puede haber una media de 200 personas que van a estar en listas para optar a la alcaldía. Eh, yo lo primero que pido y lo primero que voy a tener para esas 200 personas es respeto. Evidente. El mismo respeto que les pido a todos ellos que tengan conmigo. también Que sea recíproco, también, claro. ¿no? eh, Que va a haber tarta para todos. Mira, yo te lo digo con sinceridad. Las mayorías, yo no sé si son buenas o no son buenas. Lo que sí te digo es que, bueno, cuando tú tienes, como en este momento, pues hay en Porriño eh, nueve concejales, más yo como alcalde diez, siempre hay con, con, hay con quien consensuar las cosas. Uh -huh. Y a mí me gustaría que la oposición que hay en Porriño fuese más constructiva, constructiva y que apoyase más o que tomase más participación en las decisiones del ayuntamiento. Bueno, esto no ocurre así porque, lógicamente, pues, eh, cuando tú apoyas al que está en el gobierno, pues eh, crees que estás perdiendo votos con tus electores o el rédito electoral. O a veces, eh, como me dicen algunos, es porque ellos, ellos achacan a que eh, eh, Nelson Santos tiene un carácter complicado. Yo creo que no, yo creo que soy una persona muy afable, muy abierta, muy receptiva a todo. Y, por supuesto, yo lo digo siempre. Cualquier idea, cualquier cosa que sea buena para un porriñés o para un conjunto de porriñeses, a mí me es igual que venga de quien venga. Y yo no tengo ningún inconveniente en reconocer quién la ha presentado, quién la ha propuesto. Si es una cosa buena para los porriños, para los porriñeses, ¿qué más da quien la, quien la haga? A mí me gustaría tener una mejor relación con la oposición. Bueno, yo creo que... No es mi culpa el que yo no tenga una buena relación con la oposición, yo creo que es más culpa de ellos que de mí. ¿no? Yo creo que más o menos siempre he ten, tratado de tender los brazos y bueno, muchas veces pues eh, no fui justamente tratado. ¿no? Pero a pesar de todo yo sigo respetando a las personas que conforman eh, el Pleno del Ayuntamiento de Porriño uh -huh. y te reitero, eh, me gustaría tener mayor participación con la oposición. Y si el 24 de mayo pues, volvemos a tener eh, la alcaldía de Porriño en, en el Partido Popular, me gustaría poder contar con concejales de los distintos grupos. Y te digo más, a mí me gustaría que en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Porriño uh -huh. participasen concejales de otras formaciones. Pero bueno, mucha gente, pues. Eh, ...no es receptiva a esas cosas... ...o se encierra mucho en las siglas de su partido... Sí. Y, ...y creen que su labor... ...pues solo está en fiscalizar... ...y entorpedear la labor del equipo de gobierno... ...y bueno... ...hay que respetar a lo que cada uno quiere hacer... ...ahora yo creo que los gobiernos... Eh, ...yo te reitero... ...yo pues cuando tú trabajas con nueve concejales... ...lógicamente tienes nueve opiniones... no sí, claro. ...más eh, el grupo de personas... ...de técnicos municipales... ...que a ti te asesoran... Y que bueno, pues tienes un abanico y grande para tomar decisiones y para tratar de hacer las cosas bien. Pero yo creo que el recibir propuestas de todo y sobre todo de quien es concejal, que siempre tendrá inquietudes, demandas de sus vecinos, creo que es bueno y, que, y a mí me gustaría, reitero, tener mayor participación de la oposición en el gobierno de Porriño. ¿Qué proyecto tiene para la próxima legislatura si vuelve a ser alcalde? Bueno, eh, yo. Eh, eh, me gustaría hacer eh, en la legislatura del 2015 al 2019 el porriño del año 20. Me gustaría hacer una ciudad de 25.000 habitantes, una ciudad en donde la tasa de desempleo estuviese en límites muy bajos. Si pudiese haber una tasa de desempleo en porriño de menos del 5% para mí sería lo ideal. Ese va a ser mi gran proyecto. Eh, bajar el desempleo y sobre todo atender a la gente que más lo necesite y a partir de ahí pues facilitar un poco la vida a los porriñeses eh, yo tengo un gran proyecto de hecho pues me voy a reunir la próxima semana y esto no es una promesa electoral es una realidad uh -huh. me voy a reunir la próxima semana con el presidente de la confederación del miño sil y después tengo pedida una entrevista también con la ministra de medio ambiente a mí no me gustaría irme de, de Porriño sin hacer el gran... O sea, irse de Porriño, no, dejar la alcaldía. Dejar la alcaldía sin hacer el gran parque del río Louro. ¿no? Ajá. Ahí hay 260.000 metros cuadrados de terreno. Es pues un, viejo, un viejo proyecto precioso. Que, bueno, que hoy en día está muy, muy concurrido. Hoy en día hoy el río está fenomenal, el paseo está fenomenal. Vamos a hacer una obra que está que está ya eh, comprometida con la diputación de Pontevedra, que va a ser eh, a la altura de donde está la empresa terrazo riego aquel puente hay un proyecto ya hecho para hacerlo mucho más grande, respetando el antiguo puente que hay el puente de las almendras, que es el símbolo de uh -huh. porriño, para que no se produzcan inundaciones porque cada poco que llueve con aquel puente tan estrecho se producen inundaciones y lógicamente eso destroza todo el paseo, todo claro. el dinero que inviertes ahí. Pero creo que Porriño, los porriñeses que siempre han tenido mucha industria y tenemos eh, que convivir con Frigolouro en el centro de Porriño y con otras empresas eh, allí cerca, pues con las canteras eh, que han uh -huh. generado y que generan mucho trabajo en Porriño, pues me gustaría poder dejar un gran parque en Porriño para que todos los porriñeses disfrutasen de él. Ya se está disfrutando, pero yo me gustaría un algo más, o sea que todos los 25.000 vecinos de Porriño, que yo espero que haya en el año 2019 en Porriño, disfruten de Porriño. Como proyecto más, mira, eh, me gustaría, me encantaría, pero yo soy una persona que me gusta mucho la realidad y poco la utopía, y lo voy a intentar. Voy a intentar, y no es una promesa electoral a dos meses de las elecciones, voy a luchar eh, por tratar de buscarle una solución, no de suprimirlo, sino de buscar una solución. Al paso a nivel en Porriño. Ahí iba yo. Bueno, sí. pero eh, yo digo, eh, en la vida hay que ser realista ¿no? y hay que ver los momentos actuales que hay. Lógicamente, el otro día me decía un concejal de la oposición: ¿no? si se hizo la obra del canal de Panamá, también se puede hacer la obra del ayuntamiento de quitar la vía del tren de, la de Porriño. Del tren, sí. Pero bueno, yo creo que cada cosa tiene que ser de acorde con su momento. Y yo creo que eso es un proyecto... A mí, te digo de verdad, aunque yo no fuese alcalde de Porriño, me gustaría que cualquier persona que fuese el alcalde de Porriño, cualquier porriñés que fuese capaz de quitar el paso a nivel de Porriño, por una razón... Soterrarlo, sin más, claro. Por una razón muy fundamental, soterrarlo sin más. Por una razón muy fundamental, porque presta muy servicio a muy poca gente, porque son muy pocos trenes los que pasan por Porriño, y porque tiene un pueblo muy dividido, ¿no? Entonces tú piensas, Porriño tiene... Una autopista, una autovía, un río, una vía de ferrocarril y otra autovía que la circunda porriño pues es un pueblo es un nudo de comunicaciones que también tiene sus ventajas ¿no? pero bueno eh, creo que porriño eh, la calidad de vida de los porriñeses creo que se está viendo se están construyendo zonas verdes en todo lo que se puede construir zonas verdes, pues allí está el ayuntamiento apostando recuperar zonas verdes, recuperar espacios naturales, se están recuperando alguna cantera que ya no tiene actividad para espacios verdes. Uh -huh. Y mm, proyectos básicamente van, van a estar centrados ahí. Y yo te reitero, mm, me gustaría que en Porriño siga habiendo empresas. Mm, yo hay proyectos que me cuestan un poco y, y se me van a mí de las manos, pero creo que Porriño era el que tenía que tener la verdadera plisán, aunque no fuese una plisán tan grande, Porriño era quien tenía que tener la verdadera prisan pero bueno, son proyectos macroeconómicos o macro... Pero por lo menos una plataforma logística, ¿no? Una plataforma logística porque realmente, pues, eh, Porriño hoy en día, pues con el, el polígono de la Granja y de nudo, las Gándaras, el es el nudo más grande que hay en, en esta Entre, zona. junto con Moss. Junto con Moss mm -hmm. y junto con Portugal, que es una amenaza sí. para nosotros, sí. porque Vilanova de Cerveira, Valencia Dominio, pues es una amenaza, pues, sí. porque yo estoy luchando con, con ese tema, estoy reuniéndome con empresarios para analizar qué es lo que podemos hacer para que las empresas no se deslocalicen de esta área geográfica. ¿no? Uh -huh. Es difícil cuando tú en Portugal, entre salarios y seguridad social, tienes un 40% más barato estos costes, lógicamente eso es muy difícil. Que regalan terrenos, además. Sí. Claro, los terrenos los ceden, sí. sin más. Ya no es una cuestión de terreno, porque como me decía el otro día un empresario, un empresario, mira, Nelson, nosotros es que el terreno ya no nos cuesta, pero la mano de obra nos cuesta un 40% más menos. Cada, menos cada mes ¿no? claro. en Portugal que, que en España. Bueno, eh, yo estoy abierto y estoy manteniendo reuniones con empresarios para todo uh -huh. eso, porque quiero que en Porriño haya muchos puestos de trabajo. Para esos 25.000 porriñeses que van a disfrutar en el año 20 de un gran porriño, Tengan puestos de trabajo en porriño. Yo te digo de verdad, Rosa, yo cada vez que leo algún artículo y veo en países, en zonas donde hay tasas de desempleo del 7%, del 5%, dientes, del 4%, claro. me gustaría vivir algún día, en, aunque fuese unas horas solo en ese paraíso, para ver la paz social que tiene que haber ahí, ¿no? Uh -huh. La verdad es que nosotros en Porriño estamos con unas tasas de desempleo muy buenas, pero que a mí no me sirven de nada. De nada me vale que nosotros estemos siete puntos por debajo de la media nacional. Para mí eso no me vale de nada en Porriño. La realidad es que hay 2.380 personas que necesitan un puesto de trabajo. Y yo, como alcalde, hasta el último día que haya un parado en Porriño, seguiré luchando porque esa persona sea capaz de conseguir un puesto de trabajo. De hecho, le cuesta disgustos. Pero bueno, bueno yo no bueno. eh, cuesta disgustos, pero bueno, yo ya lo hacía cuando trabajaba en otros sitios, trataba de buscar eh, trabajo uh -huh. para la gente y, y lo seguiré haciendo. Y si mañana no soy alcalde de Porriño y alguien me viene a pedir un puesto de trabajo, lo seguiré haciendo. Y si no sale elegido alcalde de Porriño por X o por B o por lo que sea, ¿se queda en la oposición o se va? Mira, yo creo que eso, eh, te voy a contestar con mucha sinceridad. Uh -huh. Eh, yo, viví, eh, la experiencia, vivió, sí. yo viví la experiencia de ser oposición. Vi a dos personas que fueron alcaldes en la oposición uh -huh. y a mí no me gustaría ser alcalde en la oposición. Yo creo que una persona, cuando fue alcalde de su pueblo y por circunstancias no fue elegido es porque el pueblo no lo quiere. Cuando un pueblo no te quiere, lo mejor que tienes que hacer es marcharte y dejar paso a otras personas. A mí te lo digo con sinceridad, no sé lo que va a pasar el 24 de mayo. Si tengo que ser alcalde en la oposición, no me gustaría, pero si mis compañeros y si mis votantes me lo piden, en ese momento lo sopesaré. Pero te reitero, creo que una persona, cuando ha tenido la fortuna o la suerte o el orgullo de ser alcalde de su pueblo, ser un concejal en la oposición, que no es un demérito, creo que cuando una persona ha sido alcalde de su pueblo tiene que, y su pueblo no lo ha elegido para que sea alcalde, tiene que dejar paso a otras personas para que uh -huh. ocupen su puesto de concejal. Bueno, pues eh, le esperan unos días complicaditos, unos meses, un par de meses complicaditos. Bueno, eh, yo. ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a pasar en el partido, por ejemplo? ¿Se va a nombrar una gestora? ¿Va a estar como queda? Eh... Bueno, a ver, eh, esa pregunta eh, yo la voy a contestar sin querer herir. Bien. ¿vale? En Porriño eh, hace mucho tiempo que no hay Partido Popular. Cada vez que hay unas elecciones, yo como alcalde, eh, porque hubo europeas, hubo autonómicas, hubo nacionales, yo como alcalde tuve que asumir eh, el preparar esas elecciones. Uh -huh. Y lo hice como alcalde, porque era un alcalde del Partido Popular y porque eh, el presidente provincial del partido me pedía que yo sí. puesto más ese partido en ese tema. Eh, a mí me gustaría, yo envidio, eh, tengo envidia sana de donde hay cosas buenas. Yo, por ejemplo, eh, pues envidio el Partido Popular de Mos, porque veo que hay un Partido Popular fuerte, de mucha gente trabajando, de mucha gente unida. A mí me gustaría que el Partido Popular en Porriño fuese un referente. Y te, y te garantizo de que si mañana el presidente provincial o el secretario general Alfonso Rueda o el presidente regional del partido, eh, el señor Feijó, me dice que yo, en gestora o en presidencia, lo que menos importa es el título, ¿no? uh -huh. si me dicen que yo mmm, sea la persona que dirija los destinos del Partido Popular en Porriño, trataré de que todos la gente del Partido Popular eh, sean simpatizantes, integrantes y que participen activamente en la vida del Partido Popular en Porriño. Y si para eso Nelson no tiene que ser el presidente, pues no lo va a ser. Pero el que sea, que sea capaz de aglutinar, de aglutinar lo que yo siempre quise hacer, aglutinar a toda la gente del Partido Popular en Porriño. Reconozco que fue muy difícil, reconozco que no lo conseguí por lo menos como yo quise conseguirlo, lo que sí te puedo decir que hoy hay más gente simpatizante del Partido Popular y que cuando tocas las campanas aparecen. Y eso significa que hay mucha gente que siente unas siglas del partido. Uh -huh. Por lo tanto, espero que en Porriño algún día haya un partido popular cuando menos tan potente como el de Moss, y si no más potente que el de Mos. por lo menos que haya un partido popular. Que haya un partido popular en Porriño. Y el que quiera entender que entienda. ¿No? Y el que entender. <laughs> Bueno, si sí. ha sido capaz de, de implicar en la vida municipal a los colegios, si ha sido capaz de implicar en la vida municipal a los escolares, que pasan mucho, a los jóvenes, que ha hecho cosas para los jóvenes, malo será, ¿no? Esperemos que seamos. Esperemos que algún día la sensatez reine, se reine y que las cosas se hagan bien. Por el bien de todos. Yo creo que. La gente hoy en día lo que menos quiere son problemas y por desgracia tenemos ya muchos problemas por todos los sitios. Yo creo que la gente lo que quiere es tranquilidad, paz, trabajo, un sueldo digno, un sueldo honrado, que su, en su familia no haya necesidades, que en su familia no haya enfermedades, que en su familia no haya paro, que haya buenas relaciones, que la gente tenga las mínimas cosas eh, cubiertas. Y yo creo que eso es por lo que tenemos que luchar. El resto creo que no es Repunta bueno. Repunta la construcción. Bueno, eh, en Porriño la verdad es que se ve un poquito más de actividad. ¿no? Eh, vemos que las cosas se están yendo un poco mejor, cada mes se baja la tasa de desempleo, ves que se mueve más la construcción, ves que se están vendiendo más viviendas. Yo espero que todas esas viviendas que hay en Porriño vacías que algún día se ocupen y que yo creo que las cosas están yendo un poquito mejor. ¿no? ¿Hay, Mucho ¿hay mejor. muchas viviendas vacías en Porriño? Sí, aún sigue habiendo bastantes, pero bueno, eh, sí que se están vendiendo, han bajado los precios, yo creo que los precios... ¿Y los alquileres van...? Los alquileres se mantienen, se mantienen en tasas muy razonables, Porque que la gente y cualquiera sí. puede acceder a un alquiler en Porriño, hay alquileres pues desde 200 euros hasta 600, que son muy asequibles. Eh, a, a muchas economías, por desgracia no a muchas, porque hoy en día pues, los sueldos también no son tan bollantes como eran antiguamente. Pero bueno, yo creo que en, en particular en Porriño se nota que hay actividad y que las cosas están yendo un poquito mejor. Y por las noticias que yo tengo y por, también por lo que veo un poco allí en el ayuntamiento, en urbanismo, pues que se van moviendo las licencias y que se van vendiendo viviendas. Pues, alcalde. La segunda entrevista en este plató, en este set, ha cambiado desde el primer día, desde la primera que, que vino aquí. Y le vuelvo a agradecer muchísimo su sinceridad, porque sé que ha sido sincero. Bueno, yo eh, primero eh, te agradezco mucho tus palabras y te agradezco también eh, eh, a ti y a Vía eh, que haya sido la primera persona que haya tenido eh, una entrevista en este programa. Y te puedo confesar con mucha sinceridad que él ha visto mucha gente. Te puedo confesar con sinceridad que he recibido muchas llamadas de mucha gente y que para mí ha sido muy gratificante eh, esa entrevista. Porque he visto que mucha gente me seguía queriendo, me sigue queriendo, me sigue apreciando. Y esa oportunidad, y dicen mis padres me enseñaron que es de bien nacidos el ser agradecidos, te la tengo que agradecer a ti. Que tuviste la deferencia y me diste el orgullo de ser la primera persona que se sentó en este programa de Tú a Tú y me costó este convencerle. ¿eh? Yo creo que no te costó un mucho. Un poquito, un poquito sí, un, un poquito poco. sí porque era bueno. reticente. ¿eh? Era bueno, reticente. Por la situación. Por la circunstancia. Evidentemente, por la circunstancia. Por la circunstancia. Claro, Pero por bueno, la circunstancia. Tú sabes que yo siempre estoy abierto a la, a la prensa, uh -huh. que muchas veces no puedes contar todo lo que quieres decir porque bueno pues sin más y además en una situación como la mía pues yo tengo que ser muy cauto en, en muchas de mis situaciones porque bueno pues porque tengo esa obligación y porque además me lo aconsejan así que mi abogado me aconseja que tiene que ser así la persona que me está defendiendo y bueno yo eh, como te dije la otra vez Posiblemente no te, dicho, no te habré contado todo, pero lo que sí te contesto da mi verdad. Por eso, o sea, no, eh, todo lo que ha dicho lo ha dicho con, con verdad. Con eh, el resto no se ha dicho ni con verdad ni con mentira porque no se puede decir. Entonces sí. ahí queda para una tercera entrevista. ¿no? Pues muchas gracias. Pues alcalde, eh, vaya preparando esa buena lista. Tiene que preparar un, un buen segundo de a bordo. En eso estamos trabajando. Un buen segundo de a bordo. Y, y nada, al toro otra vez. Sí. Al toro otra vez. Al toro vez. otra vez. El 24 de mayo está ahí a la puerta, a la, llamando a las puertas y hay que preparar muchas cosas en Porriño. No solo estoy trabajando en un buen segundo de abordo, estoy trabajando en 21 personas que seamos capaces de vender un proyecto creíble y que los porriñeses confíen mayoritariamente en nosotros el día 24 de mayo. Eh, para terminar solamente una cosa y es que el sentimiento de los porriñeses que yo muchas veces lo pulso eh, porque sabe que además sabe el alcalde que yo voy muchas veces a Porriño, eh, el sentimiento del porriñés ya no ya no por el alcalde ya no por los políticos está muy claro quieren que Porriño salga en los medios de comunicación por lo que es que Porriño salga la cara positiva de Porriño. Eh, yo sé que el alcalde está haciendo unas gestiones ahí que las tiene muy guardadas para poner en valor todavía un poquito más la figura de Antonio Palacios y eso va a ser un bombazo, ¿eh? Esperemos que sea. ¿Mm? Lo que pasa es que ahora no se puede contar nada. Yo conté una buena parte de ello porque hay un hay un proyecto de los empresarios eh, porriñeses y gallegos en Madrid que en principio quieren dedicarle lo que son los jardines parte de los jardines de Recoletos quieren que es la milla la milla Palacios quieren ponerle el nombre de arquitecto Antonio Palacios y ahí hay unas cositas que el alcalde también está moviendo y que en cuanto pueda, yo sé que me las va a venir a contar aquí a este a este set y a esta televisión. Veo que estás muy bien documentada. Ah que sí, muy bien documentada. Ah <laughs> que sí, ah que sí. No por mí, pero muy bien documentada. Bueno, pues sí, por eso. No, no por el alcalde, no por Nelson, sino por. por... En eso estamos trabajando. Vale, vale. Estoy documentada por justamente uno de los eh, vocales de esa comisión de empresarios, que es el que representa a Condado para Danta Lourinha. ¿Mm? Muy bien. Pues nada, agradecerle que haya estado otra vez aquí con, conmigo en vía televisión, en vía gestión a radio, que hayamos sabido un poquito más sobre los sentimientos del de político y la persona, que si bien hay una dicotomía, no deben estar nunca uno por un lado y otro por el otro, sino que deben de ser un todo. Así que lo he dicho, Nelson Santos Argiva, y muchas gracias. Gracias a, a ti y gracias a Vía por darme esta oportunidad dirigirme a todos los televidentes que ven este programa. Nos seguiremos viendo en campaña. Muchas gracias. A todos ustedes, a todos vosotros también. Encantado, encantada de haber estado aquí una, una noche más, un miércoles más. Y la próxima semana tendremos otro alcalde invitado, eh, otro alcalde que también su nominación se hizo mm, mucho de rogar. El alcalde de Ponteareas, Salvador González Soya, se va a sentar en esta silla y nos va a contar también muchas cosas de lo que ha pasado a lo largo de esta legislatura. Buenas noches a todos y feliz semana.